Thank you so much and good morning. Buenos dias, Argentina. I am so happy to be here today. It is really an honor and a privilege for me. My name is Denise Cardozo and I am the CEO of Silicon Valley Forum. La CEO del Silicon Valley Forum. Estoy seguro que muchos de ustedes hoy no conocen mi organización. Nosotros estamos hace más de 35 años en Silicon Valley. Nos gusta decir que somos parte del ADN de Silicon Valley. Nosotros trabajamos en más de 70 eventos globalmente en todo el mundo por año y la idea es ayudar a todo el sistema, el ecosistema de emprendedurismo y de startups. Este evento, Semillas de Nuestro Futuro, comenzó en 2016 y en los últimos 3 años estuvimos explorando todos los desafíos de AgTech y la solución con expertos y en tecnología y líderes de tecnología. Hoy estamos orgullosos de traer nuestro programa acá en la hermosa ciudad de Rosario. Yo es nuestro socio en innovación tecnológica en agricultura. También como socios nuestros es la Fundación CEDEF, que hemos disfrutado mucho trabajar con ellos. La agricultura es uno de los pilares de la economía de Argentina y es fácil ver por qué. Ustedes pueden decir de qué se trata, porque Argentina cultiva, lo desarrolla y lo hace, desde cultivos hasta equipos agrícolas y es un líder mundial en agricultura orgánica. La ciudad de Rosario en particular es el centro neurálgico de esta región, es un canal estratégico de comunicación y de exportación. No se me ocurre otro mejor lugar para hacer nuestra conferencia de Semillas de Nuestro Futuro a un escenario mundial por primera vez en Argentina. El trabajo que está por delante para crear un futuro sostenible está empezando recién y me alegra mucho verlos a todos ustedes acá listos para unirse a nosotros. Esta conferencia de Semillas de Nuestro Futuro que hicimos en agosto en Silicon Valley contó con la presencia de expertos de todo el mundo dispuestos a hablar de los agronegocios, de la sustentabilidad. Hablamos de la función de los blockchains y de la AgTech y cómo podemos disminuir el desperdicio de alimentos y aumentar la transparencia en el mercado. Escuchamos hablar de innovaciones en ciencias de los alimentos y las posibilidades en términos de microbiología. También hablamos de robótica, de automatización. Las máquinas ya están en nuestros campos, pero cada vez tienen más capacidad y más precisión. Y en realidad hay muchísimo más para cubrir. AgTech cubre y afecta casi todas las industrias de las que podamos pensar, porque promueve la conexión, la innovación. También es un mercado muy diverso con muchísimas oportunidades, tanto para los emprendedores como para los inversores. La agricultura es un universo en sí mismo. Es único por los desafíos que presenta, por las inspiraciones y por su aspecto imperativo. Va a ser el factor decisivo de cómo el mundo va a obtener sus alimentos en el futuro. A desafíos contradictorios, con un mayor deseo de contar con alimentos nutritivos frente a la escasez de agua y a la reducción de las tierras cultivables. Pero no es solamente la cuestión de la capacidad de la tecnología ni de los límites de la agricultura, sino trabajar conjuntamente en nuestra historia común e utilizar el conocimiento que hemos acumulado para empezar a construir nuestro futuro. El momento ha llegado, así que comencemos. Muchas gracias.